Hoy hablaremos brevemente sobre Proverbios 1 y 2. Los proverbios son afirmaciones de sabiduría que son breves y concisos, que encapsulan una verdad de aplicación general. El libro de Proverbios es una colección de todas esas ideas, afirmaciones de sabiduría que utilizaban los antiguos israelitas. Lo que tenemos en esta colección son palabras que aún siguen siendo verdaderas o son aplicables ahora en día. Quiero señalar que, por ejemplo, el libro de capítulo 1, versículo 1 al 7 de Proverbios habla o resume el libro de Proverbios, ya que ahí está presentando todo su propósito, la tesis del mismo libro, como lo mencioné. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora, ¿de qué manera entendemos temor ahora en día? ¿Como algo que nos asusta o nos da miedo? Pero en el mundo antiguo, el temor era algo más sobre admiración, gloria y respeto hacia Jehová. En la antigüedad, por ejemplo, también la gente pensaba que los encuentros con Dios eran algo abrumador y a veces usaban la palabra como profunda adoración y respeto. Los traductores al inglés usan la palabra temor a pesar de la adoración, que adoración y respeto, en vez de adoración y respeto, que sería lo más adecuado. Así que el libro de los Proverbios nos enseña cómo permanecer en el convenio con Dios. La sabiduría es seguir la ley que Dios nos da, seguir en sus convenios que hemos hecho con Él. Ese es el propósito de la literatura de sabiduría. Hay varias cosas que podemos enseñar y que se relacionan con el libro de Mormón. Hay una percepción realmente convincente sobre Nefi que muchos de nosotros no percibimos porque es tan obvio que no pensamos en ello. Nefi, por supuesto, sabía escribir. En el mundo antiguo, saber leer y escribir era algo no era muy común entre las personas. La mayoría de ellos eran agricultores, por supuesto, no necesitaban aprender a leer y escribir. En la mayoría de los casos, en aquellos tiempos, las únicas personas que sabían leer y escribir, pues eran funcionarios de gobierno, algunos profetas, y de vez en cuando es posible que comerciantes pudieran tener ese tipo de habilidad, leer y escribir. Pero como saben, aprender a leer y escribir, y particularmente hacerlo bien, requiere muchos años de práctica y esfuerzo, y una gran inversión de tiempo y dinerito. Sabemos que Nefi provenía de una familia rica, porque leí tenía mucho dinero, y probablemente él fue a escuelas de escribas. Ahora, ¿por qué esto se relaciona con Proverbios, hermanos y hermanas? Bueno, resulta que en el mundo antiguo, cuando se entrenaba a las personas que iban a aprender a escribir, la habilidad técnica eran entrenados también en la memoria cultural o la sabiduría de su sociedad. Y hacían esto por medio de las escuelas de escribas que hacía que los estudiantes practicaran escribiendo esas palabras de sabiduría en tablillas o en papiros. Y al aprender a practicar la escritura también tenían esos sabios dichos grabados en su memoria. Así que una manera en la que podemos entender más sobre la perspectiva y la educación de Nefi en la visión del mundo es leer el libro de Proverbios y ver los temas y doctrina clave. Y si vamos en primer Nefi, vamos a ver puntos de sabiduría en todas partes. Vamos a ver alguno de ellos. Bueno, hay una historia de un hermano que menciona que fue a la Universidad de Yale por unos títulos de posgrado. Él pasó estudiando asiriología, que es el estudio de la antigua Mesopotamia. Y bueno, entre sus clases en la biblioteca había alrededor de clases, había muchas tabletas que estaban en las vitrinas de vidrio. Él menciona que en esas tabletas el profesor sacaba las tablillas y hablaba sobre lo que significaban y cómo eran relevantes para estudiar el antiguo Medio Oriente. En una ocasión dice el hermano que sacó la tablilla, o el profesor de este hermano sacó la tablilla del estante y a un lado estaba una hermosa escritura cuneiforme y realmente tenía una especie de sabiduría, dice, proverbial, como la que se encuentran en Proverbios. Al darle la vuelta a la arcilla, dice, estaba escrito de una manera muy desordenada. Lo que el profesor les estaba enseñando es que era una tablilla escolar y que el maestro les estaba enseñando a través de esa tablilla cómo escribir. Se podía ver que el estudiante aún no era un escriba muy bien entrenado,
porque escribía muy descuidadamente. Y esa tablilla dice el hermano que era alrededor del año 1800 antes de Cristo, por el tiempo de Abraham. Y eso es algo muy interesante, hermanos. El mismo Nefi pudo haber pasado por un proceso muy, muy similar. ¿Cómo vemos que esto se desarrolla en el tiempo de Nefi? Bueno, podemos ver cómo Nefi se expresa como una persona muy sabia, un hombre que escucha la palabra de Dios, que escucha a su padre con mucho respeto, vive esas palabras, las enseña a los demás. ¿Y qué hacen los necios? Se enfurecen con Dios, no escuchan sus palabras, las palabras de Dios, no confían en Dios o en sus líderes. Y podemos observar también cómo Nefi construye su narrativa de que es un hombre sabio disfrazado de sabio de Dios. Y luego están las dos necios, que son sus hermanos mayores. Si nos fijamos en Proverbios, los necios siempre se oponen a los sabios y queremos ser sabios para poder encontrarnos en la gracia de Dios. Así que veamos unos cuantos versículos más que podrían ser personalmente muy, muy importantes para nosotros. Veamos Proverbios capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, atesoras dentro de ti, o los cumples, guardas o observas, dando oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento. Si clamas a la inteligencia y al entendimiento alzas tu voz, si como a la plata la buscas y lo procuras como a tesoros escondidos, y entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Todos nosotros podemos hacer esto. Todos podemos tratar de entender la palabra de Dios, de atesorar estas palabras en nuestro corazón y así experimentar la magnificencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. El libro de Proverbios es interesante, hermanos. Es hermoso por su antigüedad, es hermoso por lo que enseña el día de hoy. Sigue significando mucho para las personas y aún tiene mucho poder de resonancia después de todos estos cientos de años. Es importante que podamos realmente entender la perspectiva del libro y cómo es que nos enseña y palabras de sabiduría que deberíamos de aplicar a nosotros mismos.